celebrar esta boda. Primeramente quiero agradecer a esta pareja que hoy se unieron matrimonialmente, a sus padres, que confiaron en nosotros para tomar este compromiso de venir a realizar esta ceremonia. Y bueno, y de paso comentarle algo que fue, es algo muy emotivo cuando Dios prepara algo. Es cierto que mi esposo es el pastor presidente del ministerio, pero él trabaja, él es seguridad en la ciudad de Posadas y tenía que estar trabajando, así que no podría haber estado este día en este lugar ni tampoco el día de ayer, en lo cual hace un mes pidió permiso y le dijeron que más era negativo que lo positivo. Así que bueno, veníamos orando y cuando él le dice al jefe, mi situación es así, yo soy presidente del ministerio y tengo que ir a realizar una ceremonia de uno de los hijos de un pastor y yo tengo que estar. Y eso bastó para que se le pudiera conceder el permiso para que él pudiera estar en este lugar. Y para nosotros es una emoción tremenda porque realmente vemos esta gente que son ustedes, muy maravillosa, que no somos todos de, vamos a decir, de una iglesia evangélica, que hay personas que son católicos, pero, quizás otros son evangélicos, quizás de otro ministerio, de otra creencia quizás, pero lo más hermoso es su corazón, lo más hermoso es su presencia, lo más hermoso es que ustedes están presentes y que no hacen la excepción de personas. Y es algo muy hermoso, muy emotivo. Y lo más maravilloso también, ¿no es cierto?, de sorprendernos, el hermano, ¿no es cierto?, también de este día, de tomar el compromiso de que el día de mañana pueda dar el sí ante el altar también. Hoy ya pidió casamiento a su compañera, así que qué maravilloso. Así que Dios le bendiga en este día, en esta tarde, que puedan disfrutar. Gracias, Pastor Roberto, su esposa, hermana Norma, gracias por su confianza, gracias a la familia, gracias por el apoyo de este pueblo, gracias por todo. La verdad que la estamos pasando muy lindo, muy bueno, muy hermoso. Así que bueno, que Dios le bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Para ustedes, bueno, para todo el público presente, digamos, que lo reciban de corazón y bueno, felicidades y éxitos, no suerte, éxitos. Gracias. El versículo está en libro de los Salmos, es un Salmo, el Salmo 37. Y bueno, si ustedes después lo pueden buscar, lo pueden googlear, es muy lindo, lo pueden leer entero. Para ustedes dos especialmente. Yo solamente les voy a leer un par de versículos nomás. Es un salmo de David. Salmo 37, versículo primero dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Para los que no saben, Jehová es Dios, Dios es el mismo Dios, es el mismo Dios que conocemos todos, ¿verdad? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de verdad. Deleítate a sí mismo en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. De ahí salto al versículo 24, para no ser tan largo. Cuando el hombre cayere, dice, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es una promesa de Dios para su vida, chicos. Felicidades. Gracias.
Hola. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, en primer lugar quería comentar y con todo respeto que es la primera fiesta familiar que se hace en el año y como se imaginarán, a la hora de confeccionar la lista de invitados sentimos un sabor amargo. Y sí, porque al lado del abuelo faltaba la abuela. Pero sabemos que ella siempre estará en nosotros y en esta gigante y hermosa familia que creó y hoy seguramente más que feliz porque otro nieto se le casa. Hermano, hoy diste un gran paso. Estamos felices por tu decisión y está de más decir que te deseamos la mayor de las felicidades en el matrimonio. Has crecido y te has hecho un hombre. Un hombre que siempre llevará dentro ese niño auténtico y brillante. Ese niño que me ha dado tantas tardes de juego y diversión. Siempre con sus ideas alocadas. Recuerdo que esas tardes de lluvia, donde siempre solíamos ir al bajo del campo a jugar, en la cañada que crecía con la lluvia. Un día, mis botas estaban agujereadas y por supuesto que mamá no nos dejaba ir. Y vos, con la idea fija de ir a toda costa, no tuviste mejor idea que sacarme las botas y ponerme dos bolsas de nylon en cada pie para que yo no me mojara. Y le dijiste a mami, mami, mirá, ahí no entra el agua, ¿podemos ir? Mami quedó mirando mis pies embolsados y medio convencida aceptó tu solicitud. Bueno, fuimos contentos y obviamente que volvimos todos mojados y yo sin la bolsa. Pero bueno, esa ya es otra historia. Así, hermano, como solucionaste esa situación, sé que podrás resolver cada obstáculo que se te presenta en la vida. Hoy ya corres con ventaja, porque tenés una esposa que te va a acompañar, como ya lo vino haciendo hace 14 años, como novia. Y bueno, nosotros, tu familia, siempre vamos a estar. Mi consejo es que siempre encomiendes a Dios todos tus proyectos en secreto y siempre des gracias por todo lo que vos ya tenés. Y vas a ver cómo todo va a salir bien. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, quería... Buen día a todos. Quiero compartir con ustedes este momento tan especial para Geo, mi hija preciosa. Hoy Geo y Rodo se unen para siempre. En esta hermosa iglesia para nosotros porque sé que han estado orando muy siempre por nosotros. Geo, querida, te deseo lo mejor, que seas muy feliz. Hija, quiero decirte que siempre estaré a tu lado en todo momento, siempre juntas incondicionalmente. Te amo, hija. Hemos pasado juntas tantas cosas tristes y muy difíciles, pero hemos salido adelante. Juntas. Quiero agradecerles a todas por venir, en especial a los pastores que vinieron de lejos, a Beatriz, a todos los amigos que han venido. Gracias. ¡Seren! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué hermosa sorpresa!